Terminó la limpieza en la zona cero por el colapso de la línea 12. ¿Tú andas por allá, Efraín Argüelles? Cuéntame. Querida Yuriria, amigos de Imagen Televisión, buenas tardes. Solo los pilares son testigos de lo que se registró la noche del 3 de mayo aquí en la avenida Tláhuac. La trabe de concreto, las vías, los durmientes, la gravilla, los cables, todo el material que colapsó esa noche ha sido retirado en su totalidad de la zona cero. Todo este material que fue retirado de aquí, Yuriria, fue trasladado a los talleres del metro ubicados en el centro de Tláhuac. Aquí los trabajos concluyeron. Hace escasos minutos, Yuriria, platicamos con algunos de los habitantes de aquí de Tláhuac y les preguntamos cómo perciben el tránsito, el transporte y la inseguridad. Y esto fue lo que nos respondieron. Vamos a ver. Hay muy poco transporte, vamos atascadísimos, hay mucho tráfico, tardamos muchísimo en llegar a nuestros destinos y pues bueno, la seguridad pues aquí nunca ha sido como muy buena. Es muy pesado, porque se llena bien rápido y luego para llegar se tarda un poquito, pero sí llegamos a tiempo. Hay muchos asaltos donde quiera y nos da miedo, no te creas. Yo diría, los trabajos concluyeron y esto trajo como beneficio que se reabriera en su totalidad avenida Tláhuac procedente de la zona de Zapotitlán y con dirección hacia el anillo periférico. En el sentido opuesto de avenida Tláhuac continúa cerrado uno de los dos carriles por la maquinaria que aún no ha sido retirada en su totalidad. Parte del panorama esta tarde, Yuriria, aquí en la zona cero, donde incluso los altares, las flores de los altares comienzan a secarse. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Fren. Por supuesto, estamos al pendiente.